Compadre Max Churinzi, Chaipili Mamanta Chayamusian, Doctor Ñataxi, Paichano Ganchismanta Sayarenka. Javari Mantai, Adami Yernogun, Hamusan. Tarpuy, tarpuy, supaypak, epinampak. Wanjus katan, ay paiman torko wankichis. Thank you.
Buenos días, mi señor don Ramón Vaca de Castro. Veo que su merced también se ha sumado a la celebración que se tributa al ilustre hijo de esta comunidad, doctor Nemesio Chupaca. Este cada día está más imbécil. Es pues la autoridad que tú has puesto. ¡Ay, pibita de mechucha! ¿Qué pasa con el barco? ¡Un abrazo, viejita! Raúl, ¿te acuerdas de mi sobrina? Es Doralina, si parece un sueño. Y Maina llamó Guavay. Aguanta. ¡Mi maleta! ¡Se lo está llevando desde mi maleta! ¡Van a creer que ese es el que llega! ¡Qué tal raza! ¡Trae pa' acá, mata por gusto! ¡Quieto, Chojolio! ¿La maleta dónde la patrona? ¡Habla en cristiano aborigen o te has dado la tutuma de un solo mitazo! ¡Cacheta! Maestro. Nemesio. Te felicito, doctor. How are you? ¡Bienvenido! ¡Qué gusto! ¡Vayaste, collera! ¡La tengo pisada! Viajaba a mi lado, muerto de miedo. Era la primera vez que volaba. Trae, yo te enseño. No, yo también sé hacer esto, déjame. Señor, le suplico por tercera vez que tenga la bondad de ajustarse su cinturón. ¿A dónde más ya, pues, señorita, si ya no me quedan más huequitos? En el tren fue otra sucesión de disparates. Pero sin embargo, él dice que es abogado. Es que estos indios, con o sin títulos, seguirán siendo bestias. ¿Cómo quieres que camine si tienes bloqueado el embrague? ¡Imbécil! Aquí nada cambia. La historia parece haberse detenido. Ay, es cierto. Todo esto es hermoso. ¿Gustas un quicho? Yo lo puedo poner mesita. ¿Qué digas? Thank you.
Temo que usted se aburra pronto de todo esto. Oh, a mí me encanta la naturaleza. ¡Toma la truca! ¡Coge a tu! ¡Chao! ¡Chumaya! ¡Qué stick! Doctorcito, ¿nos lo bailamos este guainito? ¡Los ochoncos! ¡Hija! Doctor, tú soy el cuya cae, guay, nuchata, Alfonsina Chabón. What's the matter, güey, tío? Estos ritmos no los bailamos allá en la capital, ¿qué te pasa? Anda, nomás, dale, baila fuerte. Que parece que en la tetera de nuestro sentimiento hirviera azote de su cariño. Por eso le diré al hijo de la Petronila y el Maximiliano Chupaca, afincados en esta circunscripción de Pichiuchiuchiu, que al enterarme que el doctor Nemesio Chupaca había llegado procedente de la capital de la República, me lo dije a mí mismo: ¿quién más indicado que tú para zamparle su discursamiento al Nemesiucha? Señores, alabanza aparte, me lo orinaba en mi pecho. Ahora él ya es doctor, nosotros seguimos siendo indios. Por eso le digo, Soco, su conocimiento de las leyes que se posee nos da el proteccionismo que no tenemos. Y por qué no decirlo también, estamos colgorientos de su retornamiento al condado de Pichiuchiuchiu, donde no habrá, diré así, los incomodamientos de la ciudad, pero hay aire puro, sol, su cariño de los suyos de él, su campito con su chita, su chacualjo y la confianza, aunque no mucha, de la comunidad entera, porque la experiencia nos ha enseñado. He dicho. ¡Una maquinita por el doctor Nemesio Chupaca! ¡Maquinita, maquinita, 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 maquinita! Pata, eres una fiera con la sin hueso. Si nos descuidamos, te nos despuntas por la derecha, le haces un amague en profundidad al partido contrario, te dribleas al pueblo, le haces un sombrerito a nuestro arquero y sale diputado. Postularé. Postularé si usted insiste, doctor. Modestia aparte, cualidades no nos faltan. Por de pronto tiene carezuela y no te escucha sino a ti mismo. Favor que me hace, doctor. ¡Que lo diga su pensamiento el doctor Nemesio Chupaca! ¡Aplaudir al orador antes de que diga mur! Es como tomar asiento sin subirse al ómnibus. Y a todo loro parlante, aplaudir sin más ni más es subirse por delante para bajarse por detrás. ¿Moraleja? No hay. ¡Otra maquinita para el doctor! Bueno, ya adentrando al chamullo firmeza, franco, estoy recién subidito de la City
y no chineo la moña, no manjo la estofa. ¿Chapan la onda? ¡Sí, chapamos! Y como todos aguaitan que el time es money, pongámosle parale a la cochamba y remojemos el gargüero. ¿Qué tal estuve? Está bien, papá. No sé qué te lo estarás diciendo, pero bien bonito hablas, papá. ¿Una chichita, papá? ¡La chicha! ¡Qué buen vaso! Doctor, cuéntate alguna cosita de la lima. Bien bonito es, ¿no? Galleta de pollos. A esto allá en la capital le llaman popcorn. Bien firmeza es Lima. Pero el campo te adugó y se fue lejos de la ciudad. Por eso hay pocas calles con muchas gentes en su encima. ¿Carros? Así sí, no más ya. ¿Tú lo haces un cachaco, nenesucha? ¿Qué? ¡Cadete, burro! ¿Bien burro, doctor? ¿Qué? Doctor, ¿tú lo has ingresado por la superior? Clarinete, y con el número 12. Ese día tenía ahí el corazón hinchado de amor por la patria. Patricia de mi cucharrón. Oye, Patri, ¿a dónde quieres que te lo carretee? ¿Al country club, al Montesico o al Coliseo? Si quieres también nos podemos ir a echarnos al campo de Marte. ¡Sargento, está completo el contingente! ¡Falta el recluta número 12, mi teniente! ¡Uno más, eh! Anda pues, una chupadita pues, Patri, carajo. Después te compro yo uno pues. Anda, una chupada. Chupas y no te lo compras, ¿no? Otra, Anana. Son vergüenza, ¿eh? Rico. Mi lomo eres tú, por Dios. Mentiroso. Eres malomo. Papeles. Me poseo. Nombre. Nemesio Chopaca. De tu madre. ¿Y de la tuya? Tu apellido materno. Vasconcelos. ¿Hijo natural? Claro, ¿por dónde has visto un hijo artificial? ¿Viven tus padres? Bueno, mi madre todavía vive, pero mis padres ya casi todos se han muerto. ¿Libreta militar? Me poseo. ¿Certificado de nacimiento? Me poseo. ¿Sexo? También me poseo. ¿Qué pasa? ¡Tengo, jefe! ¡Por Dios, tengo! ¡Me poseo! ¡No es cierto, Patri! ¡Me poseo! Vamos. ¡Tengo, jefe! ¡Si quieres, te enseño! ¡No me empujes! Hola. ¿Y estos? Allá pasa. ¿No tienen sexo? Más mejor sirvo a la patria en vez de servir al panzón de mi patrón. ¡Mándame plata, Patri! Quiero ir quitando mi corazón y choclo y no más. ¡Chao, Patri! ¡Chao! ¡Nimisiucha! ¡Nimesio! Perdón, señor. ¿Tú eres capitán? No. Entonces, teniente. No. Entonces, sargento. Soy soldado como tú, hombre. ¿Soldado? Claro. ¡Entonces saca la pata, desgraciado, que me estás pisando! ¿Desgraciado yo? El ministro del ejército, personalmente, en persona, me mandó llamar. Ellos me daban de todo. Me daban la diacanga,
me daban la diacanga, me daban la diacanga. Nada más. Me daban las misiones más difíciles que requerían gran conocimiento del terreno y elevada inteligencia en el arte estratégico militar de la alta. ¡Soldado Mamani! ¿Qué es la patria? La patria es mi madre. Muy bien. Soldado Nemesio. ¿Qué es la patria? ¡Su madre de él! ¡Su madre! ¡Su madre de Mamani! ¿Su madre de quién? 57, 58. Vamos, vamos, levanta el culo. 69, 71. Pitea, injusticia, no sabes ni el reglamento militar. Vas a ver, no vas a muchísimo, vas a ver. Al izquierdo, izquierdo, al izquierdo, izquierdo, medio vuelto, derecho. ¡A la derecha! ¡Derecho! ¡Un paso al frente! ¡March! ¿Por qué te equivocas? Suave, ¿qué? Primo, suave. ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa, soldado? ¡Josito! Este me quiere pegar y me ofende, me ofende. Me quiere pegar este. Este. ¡Te quita, le quiere pegar, cara! Donde fue un trome, en el tiro al negro. Tiro al blanco, dicen de mecho. Sí, tiro al blanco. Lorcho, quieto, folclóricos, quieto. Mis hijitos. Y ahora capaz de esto no me lo creen. Yo era y el mejor tirador del regimiento. Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿Y a la patria la volviste a ver? Cuando veía que se podía arreglar sin mí el ejército, el general me decía que saliera y a pasear para que me aguaiten con mi uniforme. ¡Achala, Unimecha! ¡Qué lindos tus botones de oro! Habla bien, caramba, o te zampo 15 días de rigor por desacato a la autoridad. ¡Deja! Van a creer que somos de la sierra. ¡Caramba, te digo que no puedo con el uniforme! Entonces, quítalo, pues. Nemesiucha, cuéntame francamente. ¿Me quieres? Un poco. ¿Piensas en mí? A veces. ¿Eres todo mío? ¡Toditito! Sírvete lo que quieras. ¡Estás socavando mi dignidad castrense! ¿Y desde cuándo estás castrense?
No, digo que con uniforme no puedo entrar en combate. ¿O quieres que te aplique el reglamento? Aplícame más quisiera eso, puesto que ya no estoy consciente ni cuando me suplico. Dame un besito con disimulo. ¿Qué pasa, soldado? Esta mujer pretende perturbar mi orden establecido, pero yo me resisto hasta quemar mi último cartucho, mi teniente. No se resista mucho, soldado. Vaya nomás. Así, con carácter oficial, captúrame en tu emboscada. Nemesio, ¿cómo fue cuando llegaste a la capital? ¿Te asustaste los autos? ¿Y yo? Al rey de la puna le van a venderle llamas. Ciudad, entrate al bolsillo. Buenas tardes. Buenas. Una palabrita. ¿Cómo llego a Huesta Perdida? Por allá, por este lado. ¿Va siguiendo usted hasta llegar al parquecito? Mejor camino unas 10 cuadras por esta calle. Mucho gusto. Quisiera que me diga, mi tío está acá en el mapa, ¿ves? Su casa de mi tío está acá. Entonces quisiera que me diga si es acá en Van der Kim. O... ¿Necesita mi cuña? Nemesio Tupaca de Abancay. ¡Acerca, bodegones! Mira, te voy a presentar a mis amistades, hermano, para mandarnos una huasca. Oye, tú, oye, levántate la mano derecha de este raterazo de San Gómez. Deja la frase, la vas a asociar. Ven, acércate. Tú también, Goy Morales. Gómez, venga, 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 venga. Aquí le voy a presentar una amistad. Mucho gusto, señor. Aquí está el rey de Comas y el otro de la Avenida Aviación, bien le dijo. Siéntese, siéntese, muchachos. Aquí tú, siéntate, oye, cabeza guaypa, oye, mira cómo te seguía. Vengo de allá, pues de allá, de Bancaycito, pues. De la Avenida Bancay, compadre. Como les decía, en un solo día me conocí toda la ciudad. Me hice amigo de banqueros. Querían que me quedara y a vivir con ellos. Tenían grandes jardines, pero yo había ido a estudiar para recibirme de abogado. Eso, Nemesio, ¿cómo fue que entraste a estudiar? Fue difícil, ¿no? ¡Papayita! Me requerían en todas las universidades. La de educación, la de ciencias económicas, medicina, ingeniería. Cuando di mi examen de ingreso en derecho, todos se quedaron boquiabiertos con mi serenidad. Ojalá me toque la balota 6. Yo me estudié todas menos la última. ¿Es la única que no sabes? Sí, la sé, pero no la domino bien. ¿Me cuidas los libros un ratito, pues? Oye, estos libros no son para este examen. Es que si me jalan también ahora acá, mañana me toca a las 10 en la Universidad de Ingeniería. ¡Nemesio Chupaca! Suerte. ¡Ah!
6. ¡Las 6! ¡Las 6! No, señor Chupaca. Es la 9. ¡Paso, diablo! ¡A ingeniería! Espere, no se vaya. ¿Qué sabe del rapto de las Sabinas? No, no fue un rato, fue toda la noche, profesor. ¿Y qué puede decirme de las guerras médicas? Bueno, la metiadera fue de los médicos jóvenes del Seguro Social con la Federación. ¡Portero! ¡Tráigame una paca de pasto! ¡Y para mí un cafecito! ¡Qué injusticia! ¿Y cómo te fue? Así. ¿20? No, 0. No tuve necesidad de dar exámenes, casi. ¿Se dieron cuenta de que sabía y tanto, tanto? ¿Que me querían dar el título sin necesidad de que concurriera a la universidad? Yo no quería, por Dios, ¿eh? Al final, acepté. De abogado nomás. Chupa, pues. ¡Ey, chua, chasca y guagua! ¡Ya eres manado en Ñogalde! ¡Ya eres manado en Ñogalde! ¡Tiene coche de raigo, ajaemán! ¡Tiene coche de raigo, ya que coimán! ¡Ya eres manado en Ñogalde! ¡Un momento! ¿Y valilla? ¡Usa la valilla! ¿Tú sabes qué fue de ella? Olvídatelo de ella. Más mejor chupamos. Salud. Salud. Escuché, pascuché, caimimpe. ¡Huisto ñahuin manta! ¡Siña que co! ¡Chongue ñahuin manta! ¡Huajaco! ¡Chúpate esa para que no te metas en otra vez con el papá! Ahí está, uy, ahí está la teca esa acá. ¿Dónde queda su casa? Está preguntando por mí. Buenas. No me ha visto. ¿Sabe también dónde queda la casa del escultor? ¿El escultor? No, no. Se asó el folclórico, acá. Señorita, disculpe la chupadera de estos aborígenes que viven marginados de la realidad nacional. No tienen roce con la High Life. Aquí tiene un gentleman para quien sus deseos de usted son mis órdenes de mí. Ah, era usted. No, no lo había reconocido. Mi tío me habló de un escultor indio que vive por aquí. ¿Usted sabe dónde vive? Yo sé dónde vive, señorita. Es por allá. ¡Cachetada! Si alguien tendría que acompañarla, sería yo. No, no hace falta, gracias. Un momentito. Lo que pasa es que quisiera hablar con usted. Hace 24 horas que no hablo con una persona decente, solo con estos. Bueno, si usted gusta, venga esta tarde a la hacienda. Lo invito a comer. Thank you. ¿Manjas el jale que tengo con las delfas? ¿En verdad vas a ir, Nemecha? Por supuestamente, ¿o qué crees que comen a la gente? El huirajocha te va a botar. Te va a soltarte los perros. ¿A mí? ¿A un doctor que recién llega de la capital? No seas imberbe. Les meto juicio por difamación atentatoria contra la integridad nacional y anexos del infrascrito en su primera instancia. Me recuerdo que allá en la capital, cuando recién me había recibido de abogado, yo era un joven macho, simpatiquísimo, medio jefe, con memelena más mejor. Con...
coches son coches bárbaros. Ya. ¿Ves? Bien limpiadito. Está chilita. Está bien, ¿eh? Propinaza. Cincuentita nomás. Tacaño. Es... Oh, Zed. Mira. ¿Mezanín, entiendes? Sí hay. Dame entonces dos galerías. Ok. Oye, ¿por qué rompo mi goleto tú? Ya, ya, quita, quita nomás. ¡Ah, listo! ¿Qué cosa? ¿Qué más ofiende? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Ay, carajo! ¡Veneno! ¡Ay, ay, carajo! Son tres. Con judo me lo voy a hacer.
chiquita, vaya feliz, perdida, llori, cucuni, perdida, llori, cucuni. Mamá, mamá, y se trae, vaya puta, ma chiquita, vaya. Mamá, mamá, y cachoa, y yo, panditita, payas, fuita. Panditica, payas, jaipit, perdida, yori, cucuni. Perdida, yori, cucuni. Mamá, mamá, y cachoa, y yo, panditita, payas, fuita. Panditica, payas. Nemesio, hasta todo, mamá, muaychu. Suyawai. Nemesio cha, ama Hawaii chu, tikrakui. Puruchan guñactin, hajina pasapunampa. Suyo wankicha. Suya saikicha. ¿Usted realmente es doctor o bachiller? Bachilón fui en mi chiquititud. Después decidí ser barman. ¿Barman? Sí, mi primo hacía de joven. ¡Ah, chico! ¡Cholo bruto! Con razón decimos, cholibris nunca bonus, y si bonus nunca perfectis, y si perfectis siempre cholibris. ¿Qué le pasó, doctor? Venga a sentarse a mi lado. Hernán, tráele la silla especial. Siéntese, doctor. Me gusta estar al lado de la justicia. ¿Se cayó? No, es mi nuevo estilo de depositarme en la silla, señor vaca. Entonces, ¿no está molesto? ¿Yo? Molesto debería estar usted porque algunas de sus cosas no aguantan el peso de la justicia. No entiende. La silla estaba arreglada. Entonces la arreglaron mal, pues. Esta es una raza muerta, vencida, a la que solo se logra hacer avanzar a latigazos. Si no retroceden, se echan a morir, no trabajan. Sin embargo, atajando sus buenas razones, es la misma raza que forjó el imperio de los incas. Ajá, usted está con mata burro. No, el maestro es mi pata, pero yo estoy con quien tiene la razón. Según los filósofos nacidos en marzo, la fuerza está donde está la razón. Pero sobre el pucho, otros filósofos no marxistas se han preguntado, ¿puede
alguien sazonar con un balazo en la cabeza? Moraleja, si andan juntos, donde está la fuerza, está la razón. ¿Qué tal estuve? Como filósofo, es usted un excelente bebedor de cerveza, doctor. Permiso, papá. ¿Qué pasa, Satanás? El maestro Mataburra está afuera, papá. Dice que por la tierrita de Seferino Chalco. ¿Chalco? ¿Es que aún no lo echaste? Lo ha hecho misión a su orden de usted, papá. Muerto me lo han de sacar de mi tierra, dicho. Y me lo ha alargado una palabra apestosa. Se han vuelto malcriados cuando van a la escuela del maestro Mataburro. No debes moverte de aquí. Esta tierra es de tus antiquísimos, lo ha dicho, papá. Hay que pararle el macho a ese Seferino Chalco. Anda con los muchachos y échalo de la parcela como de lugar. Necesito sus tierras. Que eso sirva de ejemplo al imbécil del maestro. ¡A rebencazos, papá! ¡A rebencazos! ¡Me lo templo, papá! ¡Largo! No me interesa lo que hagas con él. Y echa a Mataburro. Yo lo llamaré si lo necesito. He oído lo que ha dicho. ¿Quién lo ha autorizado a entrar? ¿No se da cuenta que está irritando el hormiguero? No es asunto suyo. Sepa que yo trabajé esta tierra. Usted jamás trabajó esta tierra. La explotó como una ramera. Es un rufián agrario. ¡Fuera! No olvide que tiene una sola vida. Tenemos. Y eso es una desventaja para usted. Porque con ella pierde su imperio. Después de todo, este payaso me divierte. Pero ahora les voy a mostrar otro mejor. ¡Satanás! ¡Tráeme a Lupa, Damián! Que siga la diversión, Mataburro. ¡Entra! ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué dicen las hembras? Oh, pita, Damián, bien rico eres, dicen, papá. Toda la noche vienen a mi cabrito, papá. ¿Te achapaste alguna? Siempre, pues, papá. ¿Y por qué no te casas con una? En la mañana se desaparece. Mentiroso. Tu cama no vendría ni un zorrino. De mentira nomás, pues. Papá, sueños, no malo, pues. Bueno, bueno, basta. Ahora eres un perro. Ladra. Ladra. Esta es una nulidad como bufón. Había que ver al padre en el papel de perro. A los 70 años traía una en la boca las alpargatas del abuelo. Anímese, doctor. Ya ven, para el indio es demasiado. Incluso el papel de perro. Valicha, ¿me oyes, Valicha? Valicha. Valicha. Valicha.
¿Me oyes, Valicha? Alpanchis, nuestra tierra. Ah, mis muchachos, si ustedes pudieran comprender un poquito de nuestra tierra en manos de vuestros padres que la trabajan, valen más que toda la tierra que guarda las cenizas gloriosas de los próceres y los héroes. Esa es la diferencia que hay entre la tierra viva y la tierra muerta, entre la que nos da sus frutos y la que solo produce odios e injusticias. Es natural vivir de la tierra, pero nosotros, mis muchachos, debemos ir aprendiendo a sufrir y hasta morir por ella. ¿Entienden? La tierra es todo. En estos 15 años, desde que te fuiste, todo siguió igual. Eso sí, la ignorancia, la esclavitud y la miseria han llegado a su mayoría de edad. Lo mismo que nuestro deseo de ser libres. No hemos ganado un solo juicio a lo blanco. Hemos puesto nuestra esperanza en todos y todos nos han defraudado. Tu llegada plantea una disyuntiva. O nos ayudas a luchar o nos hundimos juntos. Tú estás loco. Solo así pudiste desafiar a Vaca de Castro. ¿Qué has de sacar de todo esto? Los cementerios están llenos de redentores. Por favor, Francisco, piensa un instante en nosotros. Te quitarán el empleo, te meterán a la cárcel, te matarán. No gastes palabras, mujer. Vivir es importante, pero más importante es dar vida. Alguien tiene que pelear en este pueblo. Y mientras alguien pelee, la dignidad no estará muerta. Al paso que vas, un día nos dejarás solos por estos indios sucios. Convéncete. En su alma negra no cabe la libertad. Son bestias sumisas. Te prohíbo que hables así. La sumisión y el envilecimiento son aparentes. Ellos hacen creer al blanco lo que quieren que el blanco crea. Estás defendiendo sus cenizas. De sus cenizas renacerá el nuevo Perú. Mataburro, tú eres mi mejor amigo. Quiero saber qué pasó con Valicha. Mejor déjalo, doctor. No te va a gustar nada. Quiero la verdad. Bueno, allá tú. Y ojalá te sirva de algo a ti, que eres solo espectador de nuestro drama. Julio había vuelto de la capital por unas cortas vacaciones. El padre había ido a la vaquería para el cuenteo del ganado, dejando todo al cuidado de Satanás. La Valicha se ha puesto terca como una mula, papá. Entonces me ha tirado piedra la desagradecida. Y ha venido con su tata. Que entren los dos. ¡Adelante! Tardes, papá. Hola, don Leoncio. ¿Cómo anda la chacrita? Ranchan a parapun, papá. Pero tu maíz está hermoso, ¿no? Bonito está, papá. Me han dicho que estás enamorando el medio topo de la difunta doña Pascuala. Siempre, pues, papá. Bueno, bueno, yo le diré al viejo que te la dé, pero ahora quiero que me hagas un favor. Anda a Chacán y cómprate cigarritos. Mientras tanto que tu hija se quede con nosotros. Cigarrito está en la mesa, papá. Te lo diré de otra forma.
¿Quieres o no quieres la tierrita de doña Pascuala? Gracias, papá. Vamos, lárgate entonces. Oye, Julio, escúchame esta. Ah, es una fórmula química que hace amorosas a las vacas. Toma, pues, hermano. Ok, salud. Salud, pues. Qué buena diversión que estamos dando. Sí, noche. Hombre, todo eso es lo mejor, creo. Toma. 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 ¿No quiere tomar la chola, Juan? Ñojahuan Chiripaj. Salud. Está rica la cerveza, Juan. Y más con la pastillita. ¿Más la entrebutaja, papá? Y las dos, mi especial gordito. A ver, patrón Nikichiswan. Saikita Piasio. Un cobarde. Así fueron las cosas. Pero es posible que Leoncio Cori, protagonista de este increíble acto de humillación, estuviera llorando de odio, de vergüenza, o tal vez de dolor. Por favor, ¿cómo se llama eso? Dime. Eso se llama 400 años de esclavitud. Un mes después, Leoncio Cori apareció muerto en el fondo de un barranco. Lo mandaron a asesinar debido a las intrigas de Satanás,
¿Verdad que ahora te quedarás a luchar? ¿A luchar? ¿Por quién? ¿Por quienes murieron hace 400 años? No, mataburro. Eso está bien para un loco como tú. A este pueblo hay que ayudarlo a morir, para que su vergüenza no trascienda. Es la amargura la que te hace hablar así. Este pueblo surgirá de sus cenizas, contigo o contra ti. Espera, sentado. Esperaré. ¡Manara! ¡Hango y gulata! ¡Mata Shakti! ¡Pawasaya! ¡Chaparino Chalco! ¡Paikunan! ¡Mayus jatan al paimanto o al quiche! ¡Mayus jatan al paimanto o al quiche! ¡Una jaiki hina kaku! ¡Sallari, cojudo! ¡Comita! ¡De verenota! ¡Ay, vengan, quiches! ¡Hasi, warni! ¡No se rían, carajo! ¡Supay vayan a Colomanta, fotosca! ¡Nacascona! ¡Asesino con la nacascona! ¡Casi, baño y ¡Mai vengan, que caen un macho! ¡Mai vengan, que te! ¡Oh, chican! ¡Ay, paraico! Patri, Fili, et Spiritus Sancti. Catador nos va a decirnos alguna otra cosita, le vamos a preguntarle, ¿eh? Doctor, cuéntate alguna otra cosita de la Lima, doctor Nemechucha. Basta, ya no más. ¡Amaña, nin! ¡Ja,
Llamen al maestro. ¡Ay, paso a cuna! ¡Guaño de cuna! ¡Ay, paso a cuna! ¡Guaño de cuna! ¡Luna baño de cuna! ¡Luna baño de cuna! ¿Por qué no me dijiste nada de esto, Satanás? Él dijo, muerto me la han de sacar de mi tierra, papá. Y él después me lo quiso pinchar con su chaquitaglia. Entonces yo le tiré eso con la tierra. Raúl, lleva a Doralina a la hacienda, por favor. Ven, vamos, esto no es para ti. Este es el fin que espera a todos los que, influenciados por el subversionista Francisco Tamayo, desobedezcan mis órdenes. Chay pinchutalayanca, pacarin intik, guachimunankama. Y nadie podrá acercársele ni para cerrarle los ojos, ni para encenderle una vela. ¡Nadie! ¿Me entienden? ¡Nadie! ¡O les meto bala! A ver, doña Manuela, una copa para el mal rato. ¡Que ese cadáver no se mueve! ¡Me lo palomeo, papá! Estás aprendiendo a morder por tu cuenta. Si ese es un mal síntoma en un perro. ¡Quítese de ahí, padre! ¡La cosa no es con usted, sino con ese maldito maestro! Todo lo que hicieras al hombre le harás a Dios. Nadie puede ser humillado después de muerto. ¡No es una humillación! ¡Es un aviso al resto de la indiada! ¡Mataburro! ¡Has ido muy lejos! Esto te costará la vida. Hace mucho tiempo que renuncié a ella. Pero a menos que mate a la comunidad entera, el cuerpo de Seferino será llevado a la gobernación. Las autoridades llegarán al fin y usted no podrá borrar las huellas de su crimen. ¿Y quién se atreverá a acusarme? El pueblo, si antes no decide tomar la justicia en sus manos y hacerle pagar sus crímenes. ¡Estos! Si envasaran su cobardía serían millonarios. Ese mismo doctor es un marica, obligado por las circunstancias a representar el papel de hombre. Esa es la cuestión. Los héroes no egresan de las academias. Se forjan mientras luchan defendiendo un ideal.
¡Mata, burro! Has sellado tu sentencia de muerte. ¿En qué piensas, Nemesio? En hacer las maletas y largarme de este infierno. Un poco más y me sentiría aludido. Pero me saldré de escena. Y ya en la capital todo esto me parecerá solo un mal sueño. ¿Eso es lo que te ha enseñado la ciudad? ¿Abandonar a los tuyos? ¿A quién vas a defender, abogado? Tengo que confesarte la verdad. Mataburro, yo no soy abogado. Eso ya lo sospechaba. Pero lo que necesitamos no es un abogado. Es un hombre. Todo un hombre. Que nos libere de toda esta infamia. Solo sirvo para hacer reír. Yo no soy ese hombre. ¿Sabes lo que es un chaco humano? Casi todos los años organizan para halagar a sus amigos una cacería donde la presa es un indio joven. Reúnen una bolsa para el ganador. Luego eligen al más rebelde de sus pongos. Otras veces a un joven que se atrevió a poner los ojos en una doncella del serrallo. Dan a su víctima media hora de ventaja. Hay un límite. Marcado naturalmente más allá de sus fuerzas, una pirca o el final de las pampas. Tú y esos maricones del Parlamento cediendo a la presión de la izquierda para asegurar su reelección, ya me tienen hasta aquí. ¡Satanás! ¡Satanás! Llévate el tractor a la tierra de Chalco y lastra todo con sal. ¿Estás sembrado, papá? ¡Justamente! No quiero que crezca allí ni la mala hierba. ¡Estás loco! ¿Pretendes patentar un crimen contra la propia tierra? ¿Quién habla así es el alcohol? ¡Hablo yo! ¿Qué vainas? O mejor lo haré yo mismo. Lleva tú el tractor y espérame. Te acompañaré para evitar que hagas majaderías. ¡Está vivo, hombre! ¿Qué pretendes? ¿Provocar la ira de Dios? ¡Satanás! ¡La sal! ¡Me voy! ¡Este espectáculo me da náuseas! ¡Fuera de aquí! Sin tu guitarra eres solo un indio. ¿Y tú qué eres? ¡Solo un borracho cobarde que mata y destruye por mano ajena! ¡Cobarde yo! ¡Ya lo verás! ¡Yoxichis! ¡Yoxichis! ¡A sus casas, todos!
comunales! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Así quedan los que defienden al pueblo. Pero si alguna vez te toca hacer lo mismo, hazlo. Porque no hay nada más triste que un pueblo sin hombres que lo defiendan. Tuviste que morir para que yo comprendiera tantas cosas. ¡Collana! Tú que eres el paño de lágrimas de tu pueblo, que eres tan fuerte que puedes torcerle el cuello a las bestias, ¿por qué jamás se te vio enfrentarte con el blanco de hombre a hombre? Iris son coikin, nanaita pulpun, nokajina, chechni nikita, son coikiman kutichi, suyay. ¡Jai kaskama! Kunan kamaya, suyana punchao mitukukunya. ¡Manchay nikiri! ¡Manchay nikichisri! Señora, huk uchapas seyoyohme. Apusal cantai. Apu pachatusan.
Jocan Rimanja. ¡Guañonanmi! ¡Carao! ¡Pita! ¡Ayúdame! 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 ¡La gilla son jocona! ¡Loxichun! ¡Mapashari! ¡Caparita! ¡Son junta! ¡Kirinman! ¡Pin! ¡Hari! ¡Ganja! ¡Han! ¡Rosauro Puma! Makimi Kurpayan, papá. ¡Han! ¡Timoteo Hualpa! ¡Machiñan cani, papay! ¡Han Faustino Gespe! ¡Puermire, boaikunare! ¡Hanri Melquiades Umpiri! ¡Jarikai Nimchinkan! ¡Iman Jarikai! ¡Wachuchuta Illacho! ¡Wawachaku Illacho! ¡Warmeglikan Lik Illacho! Kunan mihoj wañunan, texse moyuntin causanampaj. Pin wañuita panja. Hojko tetawan tapuku saikichis. Pigo iwata wañuchenja. Nyoja. ¡Chay, Jari, Kani! ¡Han Ulojajo! ¡Han Huerajo Chacunata Sichispa Yachtaiki Wahachik! ¡Toro Limache! ¡Toro Limache, Edilberto, mi herida chata! ¡Toro Limache, no caicoancho, canqui! ¡Rexis, Kankani! Son coipi testamentuyo, runajina. Caimi son coipi testamento. Caimi jamautaj unanchan mascas cancaran. Taitán mi punchunta coxan, marí. Umanchis mi campa. ¡Vamos a ver! 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 ¡
papai, huirajucha, rikchari. Wañuihinan chayamu, papai. Rikchari, mos joinipin, iwañus jata yawar mayupi, rikpuiki. Hawari, papai. Ha de ser la indiada que vino a jedequear nuevamente. A mí con levantamientos. Indios maricones. ¿Por quién lloras, chola malagüero? ¿Por tu señor o los indios como tú? ¡Alcánzame el revólver! ¡Ay, cacaman, llorpi, guspanqui! ¡Calla, maldita! Así fuese tu padre el cabecilla de este grupo, voy a salir a medir sus entrañas con una vara. ¡Manachuyanqui! ¡Ay, cacutita! ¡Traidita, guanchita, monanqui! ¡Voy! ¡Suchuri, mulco! ¡Ay! ¡Perdición! 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 ¡Satanás! ¡Despierta a todos! ¡Aquí con las armas! ¡Mi carajo! ¿Qué te pica, payaso? ¿Tú eres acaso el que se medirá con el hombre? ¡Suelta eso! ¡Ya! ¡Digan algo! ¿O es que la voz se les ha ido de puro miedo? ¡Mugrientos viveros de piojos! ¡No me busquen! ¡No me busquen! ¡No quiero ensuciarme las manos con vuestra sangre! ¡Ya, José Guaranja!
Fabián Quispicha. Fermín Maigua. Y Maraikun, Guanyu Chihuaita, Munanquiches. Tú también, Opa Damián. ¿Eres acaso el perro que quiere morder la mano de su amo? ¡Neme Sucha! ¡Tira, pues, si eres hombre! Tú también, Natividad Hualpa. ¿Me quieres combatir con la fuerza que te he dado? No eras un pongo piojoso cuando moviendo mis influencias en Lima te hice gobernador. Estoy por creer que toda esta cochinada la están armando a raíz de la muerte de Mataburro. ¡Lo maté! ¿Y qué? Si quiero una explicación, les diré pues que lo hice borracho y San se acabó. ¡Era un peligro social! Si quieren un maestro, mañana tiro un telegrama al ministro y punto. ¿Qué les parece un trago? Y una chuspa de coca para que pase el mal momento. ¿Ah? ¡Más no van a sacarme! Salvo que cada uno quiera una patada en el totorrete. Ya saben que yo soy así, con el jefe de línea. Un telefonazo y van a tragar plomo como aburridos. ¡No aceptan! ¿Qué es lo que quieren? ¿Matarme? ¿Y quién lo va a hacer? Ese payaso que se está orinando en sus calzones. No sean tetudos. ¿Cuándo se ha visto que un indio le dispare a un blanco? Convéncete, Natividad Hualpa. Solo vuestra cobardía es más fuerte que vuestro miedo. 400 españoles hicieron correr en el Cusco a 30.000 indios. ¡Diles eso a los que no entienden español! No, pero ¿qué les vas a decir tú que tienes la cabeza caliente con lo del maestro? ¡Oye, José Guaranca! ¡Este es el precio de la miserable vaca que te requisé por daños! ¿Y tú? ¿Tú, Lorenzo Soto? ¿Habrás dicho, este se robó mi mujer? ¡Ayudaré a matarlo! ¡No seas, pues, cabeza hueca! ¿Acaso faltan mujeres? ¡Id los dos a la hacienda y llevaos la vaca y la mujer! ¡Ama, jodí, guaychichu! ¡No me jodan! ¡Bastante los conocemos! ¡Yo soy el que hizo florecer esta tierra! ¡El que cuando hubo sequía la regó con sus lágrimas! Soy el que bebe con ustedes. Aquel que al irse sus hijos, al abandonarle su mujer, se quedó con ustedes, sufriendo la soledad y el frío. No olviden que el mismo barro llena nuestros corazones. ¡Neme Sucha!
¿Es que acaso habiendo vivido como un perro, pretendes morir como un hombre? Chuyayan causai. Una sola es la vida. Voy a contar hasta tres para que sueltes el fusil. ¡Cock! ¡Liskai! ¡Mampaitaja! ¡Yo marchacho, Jackie! ¡Ni quita yo capizagmachi! ¡Disparen! ¡Mancha con Kichu! ¡Chajolo! ¡Dispara! ¡Indio capado! ¡Maricón! ¡Canan mi caran hot cuti! ¡Sayari! ¡Penjainiki tu cucuña!